México tiene nueve de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. De las primeras diez, cinco son mexicanas. Y en lo que va del gobierno de López Obrador, se ha alcanzado una cifra récord de 156 mil homicidios. Hoy podemos decir que no hay un solo rincón de nuestro país donde el crimen organizado no tenga presencia. Ni la militarización del país ha conseguido frenar el avance. Nuestro país es el más corrupto de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. En el índice de democracia en 2022, México descendió al lugar 89, lo cual indica que el sistema político mexicano, lejos de avanzar hacia una verdadera democracia, está retrocediendo. Hay 10,8 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, así como como lo escuchan. El sistema de salud está colapsado, no hay medicamentos, no hay atención médica y en este sexenio se han desaparecido más de 100 fideicomisos y programas sociales que apoyaban a las mujeres víctimas de violencia, a las madres trabajadoras, a las mujeres emprendedoras, a las campesinas. ¿Qué necesita pasarle al país para que la ciudadanía unida se interese en la vida pública y con la fuerza de su voto saque del poder a Morena? Saquemos del poder a Morena que tanto daño le está haciendo a nuestro México. México no se merece esto. Reflexiona.